el Señor te bendecirá como te lo ha dicho, y prestarás entonces a muchos, y no pedirás prestado. Tendrás dominio sobre las finanzas, mas éstas no te controlarán a ti. El dinero estará a tu servicio, y no quedarás atado por él. En Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Y en Romanos capítulo 13, versículo 8 dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. El consejo de Dios es que vivamos sin deudas. Y, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 15, versículo 6, la promesa de Dios es que prestaremos y no pediremos prestado. Dominaremos y no seremos dominados. Hay personas que tienen un estilo de vida basado en endeudarse. Están acostumbradas a pedir préstamos y créditos para todas las cosas. Piden a familiares, amigos y usan tarjetas de crédito para cosas innecesarias. Debes tener siempre presente que cuando tomas deudas con un presupuesto muy ajustado, te irás endeudando sin darte cuenta hasta llegar a un déficit que te dejará atado y sin dinero. Es sabio solo comprar lo que mi presupuesto me permite y no adquirir nuevas deudas en cosas superficiales. Es mejor ahorrar y tener siempre dinero de sobra para poder pagar todo con tranquilidad y no con lo justo. Las cosas que no son esenciales, solo deberíamos comprarlas cuando tengamos el ahorro o un ingreso suficiente para hacerlo. De lo contrario, nos dejarán fuera de la sabiduría y bendición de Dios. Procura pagar tus deudas y administrar sabiamente para vivir en paz. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, ayúdame a pagar todas las deudas. Dame dominio propio para no hacer compras impulsivas de cosas innecesarias. Pido tu sabiduría para vivir en tu bendición y ser de ayuda a los demás. Declaro que cancelaré todas las deudas y llegaré a la sobreabundancia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Thank you.
suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. AvanzaPorMás.com. Estamos para bendecirte.